El primer día que llegué ya había aquí 2 grados de Cuba, salí como con 31 grados. Aquí cuando es 2 grados y directo a entrenar. Directo el mismo día, entrenar ahí fuiste. Yo lo pongo por llegar y fue como entrar a la piscina así y verlo todo. Wow, me dio una emoción. El portero me agarró el primer tiro y el otro se lo tiró por arriba de la cabeza y todo el mundo diciendo: oye, yo, se ve que eres cubano. Y vamos a hacer una parranda sencilla. Hip hop dominó toda la pandilla. Recuerden traer par de pepillas. Que sin eso, claro que este party no. Bienvenidos, bienvenidos todos a Arriba de la Bola Podcast Show, un espacio que desde Miami pretende darle seguimiento al deporte cubano en la diáspora. Por eso que hoy nos hemos trasladado hasta España, Alejandro. A la ciudad de Pamplona. Exactamente, porque ahí tenemos a un cubano polista, bueno, camagüeyana específicamente, y que después de haber tenido una larga trayectoria por el waterpolo cubano, está ahora en el deporte profesional y digamos que al más alto nivel en España, ¿no? Y bien reconocido que es en el waterpolo español, a pesar de que Giraldo estás en un equipo como Waterpolo Navarra, que no está pasando sus mejores momentos quizás, pero nada, le damos la palabra, un placer tenerte aquí, bienvenido arriba de la ola y un saludo. Bueno, un saludo a ustedes, muchas gracias por la presentación. La verdad estoy contento, ¿no?, de poder compartir con ustedes mis vivencias como profesional, la vida aquí en Pamplona, que me encanta. Una ciudad fría, pero súper linda, las personas son bastante acogedoras, me siento súper bien. Y sí, el waterpolo ahora no está pasando su mejor momento. ¿Qué pasa? Que no pudimos fichar este año, tuvimos que... Se nos fue el boya, como decir, el pívot del baloncesto, que se retiró. Y imagínense un equipo sin un boya o sin un pívot de baloncesto. El juego es muy diferente. Entonces, el Rafa y yo tenemos que suplir la posición, que no es nuestra posición. Entonces, hemos tenido que cambiar de estrategia y muchas cosas. Quisiera que comenzáramos hablando de tus inicios, cómo llegas a practicar este deporte. Quizás practicaste otros deportes antes que el polo acuático. A ver, sí, mi primer deporte fue karate. Pero imagínense, siendo niño, pero bien pequeño. Karate, lucha, cosas típicas, ¿no? De camagüeyano, de cubano, porque Camagüey tenía mucha, mucha tradición en la lucha y cosas así, pero ya eso fue segundo grado, por ahí, y a mediados segundo grado recuerdo Alberto Geliga, el entrenador de Camagüey, de natación, pasó por la escuela, la Pepito Pernosa García, y diciendo, ¿no? ¿A quién le gustaría practicar natación? Y varios niños de aula nos paramos, y yo entre ellos, yo. Y dije, bueno, piscina, piscina, tirame una piscina. Y yo dije, bueno, a disfrutar. Y al otro día recuerdo que nos vino a buscar y ahí empezamos a practicar natación. Y estuve en natación, segundo grado, hasta tercero. Y en tercero y en segundo, al final de segundo se unió mi hermano también a mí, a entrenar conmigo. Y nada, empezamos natación. Fuimos para la Preide, me captaron para la Preide en tercer grado, que es una escuela de natación que hay en Camagüey. Y ahí practiqué natación, mi hermano no pudo entrar en natación y entró en waterpolo. Y a mi hermano, como él es mayor que yo, al entrar en waterpolo, para regresar junto a la casa, yo tenía que esperar que terminara después de yo, tenía que esperar, ¿no?, verlo entrenando waterpolo. Terminaba mi entrenamiento de natación y me iba a esperarlo a él. Y cada vez que lo veía jugando con un balón, era como los perros, cuando le tiras una pelota, y era así también, yo era loco por entrar al agua. Hasta que un día el entrenador me dice, los chicos estaban haciendo un ejercicio que mandó el entrenador de waterpolo y yo afuera mirando y dice, ¿quieres intentarlo tú? Y yo digo, sí, me cambié y me tiré para la piscina y empecé a hacerlo y lo hacía bien. Dice, da pena que él venga y ustedes no puedan hacer lo mismo que hacer y tal. Y yo me embulló, yo entrenaba natación a media, a las 2 de la tarde, terminaba y a las 4 empezaba con mi hermano waterpolo. Y así me envicié con el waterpolo. Es un poco atípico. Generalmente los polistas empiezan en la natación y quizás en las categorías superiores, en dependencia de rendimiento y demás, ellos migran hacia el polo. Y en el caso tuyo no Ajá. fue así. O sea, tú te No, no fue enamoraste del así. polo, ¿sabes? Normalmente pasa como tú dices, pero lo mío fue por tener a mi hermano. Y era, ya fue una cosa que me gustó el waterpolo, pero no dejé de hacer nunca natación. Que es lo que me ha dado, yo digo, lo que me ha dado en el día de hoy el mayor nivel deportivo es eso, porque adquirí mucha capacidad
y técnica de natación, que junto con eso iba aprendiendo también waterpolo. Entonces llevé las dos cosas de la mano, que las personas aprenden natación, pero cuando se pasan a waterpolo, porque normalmente pueden bajar el rendimiento, en natación pasan para waterpolo, que tienen que aprender waterpolo, a pasar a los movimientos. No, ya yo sabía todo eso cuando llegué a sexto grado, que decidí quedarme solo en waterpolo. Entonces, sí, todo eso me adelantó muchos pasos. ¿Cómo fue llegar al equipo nacional, empezar a tener resultados con la Selección Nacional de Cuba en los eventos en que participaba? Con 15 años me subieron adelantado para el equipo nacional juvenil, porque el equipo nacional juvenil era de 17 a 20, pero a mí me subieron con 15 porque yo el año se jugaban las categorías 11, 12, 13, 14, 15, 16, pero el año mío, no sé qué pasó, que los dos años 13 y 14 lo suspendieron en waterpolo de las escolares. Entonces, yo tenía un poco más de nivel y me llevaron al 15-16 con la categoría de mi hermano. Y ya mi hermano estaba en el equipo nacional juvenil, ya me conocía porque yo había ido a La Habana a verlo y tal. Y cuando competí en esa competencia, tuve un rendimiento que los entrenadores se quedaron así como, no, 15 años y tal. Bueno, me lo llevo para La Habana y me subieron con 15 años. De los 15 a los 17, que es la edad que todavía no tienes que estar ahí, cuando llegué a los 17 años, que fueron dos años juveniles, me cantaron para el equipo nacional de mayores. Porque yo primero estuve dos años en el equipo nacional juvenil y después en el de mayores, que llegué con 17 años a un equipo donde, imagínate, todos eran unos hombretones, yo pesaba 79 kilos, todos pesaban 90, 100 kilos, grandes, fuertes, y para mí, más, es decir, equipo nacional, pero bueno, yo también tenía mi forma, yo siempre fui un chico esto caliente, como se dice en Cuba, y eso me gustaba. Y desde el principio tuve mis metas y siempre enfocado en lo que quería. Y aparte éramos mi hermano y yo, y eso también me ayudó, ¿no? Nos ayudaba a hablarnos, ¿no? Carale, ¿cómo llegas entonces tú a waterpolo Navarra? ¿Cómo es que llegas ahí? ¿Cómo te insertas en esa liga? A ver, yo, por ejemplo, ya llevaba 14 años en el equipo nacional juvenil, en el equipo nacional, mejor dicho, más todo el nacional juvenil, 16 años llevaba en la escuela en el CEJAR. Y ya 31 años iba a cumplir, tenía una niña, tengo mi niña, estaba con mi mujer, estábamos ya, ¿no? La vida cambiaba, ¿no? Ya no podía hacer waterpolo nada más, porque ya tenía que llevar una casa, entonces ya tenía otros gastos, entonces tenía, por ejemplo, el último año estábamos entrenando tres sesiones en un día, era de 7 a 9 de la mañana, de 11 a 1 y media de la tarde y de 4 a 6. No me da tiempo a hacer otras cosas, ¿no? Y ya mentalmente también estaba muy cansado. Yo decía, a ver, otro ciclo olímpico no iba a aguantar porque no teníamos olimpiadas. Me iban a hacer dos años sin nada, que era solo entrenar. Y dije, no, ya, a ver, voy a retirarme y que vengan otros chicos que hay en provincia y que se desarrollen, ¿no?, en este tiempo y que sigan. Yo me sentía bien físicamente. De hecho, ese año terminé siendo el líder goleador del Panamericano. Que los mismos jugadores de otras ligas, de esta, hombre, un canadiense, dos canadienses que jugaban, que fueron campeones de Champions League ese año, que fueron con los que disputé el líder goleador, me decía uno, ¿en qué liga tú juegas? Empezamos a hablar. Yo le decía, yo en Cuba. Y me decía, no, ¿que en qué liga juegas? Yo, en Cuba. Y me lo repitió tres veces. Y no, ¿que en qué liga juegas? En Cuba. Y le dije, yo el año entero entrenamos para competir una semana. Dice, no puede ser yo, sí. ¿Cuándo, no? Pero bueno, ya yo dije, bueno, me retiro. Ya yo le hablé con mi comisionado, con el entrenador, le dije, me retiro. Y ya yo me iba a retirar ese año, pero da la casualidad que Manel Silvestre, el entrenador de aquí de Navarra, me contactó por las redes sociales y recuerdo que estábamos ya en México, ¿no? Para una base de entrenamiento y para cerca de la competencia del Panamericano. Y me contactó porque unos vídeos míos y tal que había visto le habían llegado y me dijo que si quería jugar con ellos, que y empezó a hablarme, ¿no?, del club y fue como volver a renacer, tú. Por supuesto. Pues, me ilusionó de nuevo. Y empezamos a hablar del negocio del waterpolo Navarra, de la ciudad Pamplona, me habló de ella, me encantó, la busqué por internet, ¿sabes? Y todo lo que vi me gustó y bueno, de ahí para allá empezaron a llegar ofertas de otro equipo, casualmente, y
pero me encantó Manel y yo me quedé con él. Dije, no, Manel, contigo hasta afuera, como decimos en Cuba. Tu director técnico, Manel Mestre. Es el que ha hecho, ¿no? Que yo cambie mi forma de pensar. Que nos sentamos a hablar. De hecho, a mí me encanta porque, a ver, yo también, nosotros en Cuba, ya llevo mucho tiempo jugando waterpolo, yo le aporto muchas ideas y él dice, coño, tienes razón. Y hacemos esta jugada en este partido de la que yo le dije, oh, mira, Manel, yo conozco a este jugador, vamos, ¿qué tú quieres de esto? No, sí, mira, vamos a hacer esto. Pero él todo el tiempo dice, mira, ay, Giraldo, esta jugada, espero, quiero, no quiero que ataques ahora porque te vas a desgastar. Y si atacas tres veces seguidas, como hacía en Cuba, después no me vas a rendir en las próximas tres acciones y defensivamente quizás no aporte lo que puedas aportar. Entonces uno va entendiendo esas cosas, ¿no? Ataca ahora tú por aquí, después de que ataque Rafa por el otro lado, tú descansas y en lo que hace el movimiento por allá, tú estás trabajando para anticipar la defensa. Entonces, son cosas que vas aprendiendo aquí, que es bueno también llevar para allá. Y él todo el tiempo es ahí, arriba de mí, arriba de Rafa. A Rafa le ha cambiado la forma de tirar, que tiene un problema técnico, y es arriba de Rafa. Y a mí me dice, a ver, a mí trabajando en economizar energía, en los tiros, hay veces que yo me hacía un tiro que me anticipaba, que creaba una oportunidad de gol para el otro equipo atrás. Entonces, es encajar, ¿no?, todas estas cosas y me encanta. Me ha hecho un polista, me ha pasado, ¿no?, de nivel. Aunque estoy aportando menos goles, estoy aportando más a un equipo de waterpolo. Esta segunda temporada en el Waterpolo Navarra, ¿cómo valora tu actuación, o sea, positiva, negativa? ¿Cómo te has sentido en el club en estos dos años? A ver, yo... ¿Qué pasa? Que yo en Cuba juego de una manera y aquí he tenido que aprender a jugar otro waterpolo. En Cuba se juega más para los jugadores y aquí se juega lo más en equipo, que te ayuda a economizar, pero bueno, tienes menos oportunidades, por ejemplo, a la hora de, por ejemplo, a haber más jugadas y todo eso. Entonces yo he tenido que acondicionar mi juego completamente, adaptarlo a juego aquí, más calmado, y lo que también hay que llevarlo a Cuba, ¿no? Este tipo de juego. Y es lo que ha hecho que no pueda anotar tantos goles como lo anotaba en Cuba. Entonces, al final lo que me digo es a jugar para el equipo. Y aquí he encontrado otra satisfacción en el juego de waterpolo. Que antes yo nada más pensaba en gol, 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 gol. Y aquí es, no, aquí es waterpolo, ¿no? Entonces, ¿sabes? La gente normalmente piensa, no, que el gol. No, el gol ya aprendí que decir, sí, el gol es parte, es algo que con lo que vas a llevar al equipo, pero el equipo funciona. Tiene que ser, todo el mundo tiene que jugar, ¿no? Unido, hacer, saber todo el mundo lo que estamos haciendo, cuando hay que defender en un lugar, cuando en otro. Son cosas que tenemos esta escuela y que hay que llevarla a Cuba. De alguna manera puedes decir que este nuevo estilo de juego al que te enfrentas a otra, ajá, no es favorable a lo que es la estadística individual, porque de alguna manera se distribuyen los resultados. Y si no, no, a ver, para nada, no puede. ¿Qué pasa? Que, vamos, te pongo un ejemplo. En Cuba, por mí pasaban, no sé, en un partido, 30 balones. Aquí pasan 12, 13. Entonces, a tener menos posibilidad, menos el balón, menos oportunidad de gol. Pero ¿qué pasa? Cuando no pasan los balones por ti, tú estás creando espacio con movimientos, con ataques, que le da espacio a otros jugadores, que es para la jugada, cuando aparece otro jugador, y ese es el que termina, o no sé. Entonces, se aprende a jugar otro waterpolo. No es que yo solo voy a hacer para chutar, no. Aquí es como un reloj. Todo el mundo tiene que ir engranado para que funcione todo. Entonces, por eso se crea, no sé, al principio es bastante difícil de entender, que el entrenador me costó, y el entrenador ya, bueno, ya logramos acoplar eso y nada, pero al final me gusta porque me siento realizado, me siento súper bien, ¿no?, en el equipo. Ahora lo que toca es, ¿no?, tratar de levantarlo de porque también ahora, para colmo de eso, tengo que aprender otra posición. Aprender no, la domino, pero es como especializarla y jugar contra defensas de alto nivel. Una posición que no es la mía, contra jugadores que son su posición y de muy alto nivel. Y es una manera de ayudar al equipo también. Entonces, nada, es como volver a reinventarme. En varias ocasiones has mencionado el hecho de que esta experiencia, lo bueno sería llevarlo a Cuba. Háblame un poco del nivel del, o sea,
como partícipe o como miembro, ¿no?, del nivel del polo acuático en la isla, y cuánto crees que la inserción en ligas profesionales puede ayudar no solo al crecimiento individual de cada uno de los atletas, sino a la conformación de un equipo que verdaderamente sea capaz de lograr objetivos o resultados, no solo a nivel de área, porque de alguna manera también en el área de lo que es Caribe, Cuba tiene su nivel de algún tiempo, pero que podamos decir que para eventos más importantes, digamos eventos continentales, podamos tener mejores resultados. A ver, mira, nosotros físicamente, yo no sé qué nos van a comer en Cuba, que supuestamente la gente dice que no hay comida, pero bueno, no sé, salen jugadores y deportistas con unos físicos increíbles, increíbles, literal. Pero imagínate que en Cuba, yo soy de los más pequeños del equipo, saca cuenta. En Cuba tenemos atletas de 2'12", yes, de estatura y 115 kilos. Jugadores de 1'96, 1'98, 1'93, tenemos como 4. El promedio de estatura en Cuba ahora mismo es 1'92. Es un equipo increíble físicamente, pero ¿qué pasa? Que al no jugar con gente de otro nivel, por ejemplo, ellos aprendían de lo que yo había aprendido de los más viejos. Es decir, que el tope de ellos era yo, que era el más viejo del equipo, un ejemplo. Y sin embargo, te estoy contando que llevo aquí y estoy aprendiendo de otros waterpolo. Entonces, quiere decir que al no tener ese fuego, no es tan calm, ¿no? Entonces, ya llegamos Rafi y yo, que estamos abriendo la mente. Posiblemente vengan 3 o 4 más a jugar aquí en Europa. ¿Te imaginas que el 6 regular estemos aquí en Europa jugando? Es como el equipo de los malos. Ya tuviste cómo creció de un nivel a otro el equipo nacional. Entonces, la idea es esa, ¿no? Que ir jugadores aquí en Europa para que ir abriendo un poco más la mente. Los entrenadores nosotros tienen conocimientos técnico-tácticos, son muy buenos, pero hay cosas que el mundo va avanzando y, sin embargo, ellos no tienen la posibilidad, ¿no?, de retroalimentarse con otros entrenadores, porque no hay muchos torneos. Entonces, la idea es esa, ¿no? Que aprovechar esta oportunidad de que se abrieron las ligas, de que ya nos están buscando porque ven que hay calidad, que se puede trabajar con los cubanos y se puede lograr cosas, ¿no? Entonces, es aprovechar eso para que el waterpolo cubano crezca por las condiciones que tiene. Si logramos, de hecho, te pongo una anécdota. En los Panamericanos del 2019, el entrenador de México, Argentina y México, Argentina y Perú, que era el entrenador de nosotros cubanos, estaba hablando conmigo y con mi hermano, estábamos conversando. Y viene el de México y me dice, no, si nosotros estamos hablando de que ustedes tienen un equipo que da miedo físicamente, lo que les falta todavía es coger el fuego este del waterpolo. Si no, ningún equipo de nosotros pudiera ganarle. Ellos nos decían eso a nosotros. Hablabas de salir. ¿Qué haces más allá del entrenamiento, la dinámica esta de competencia? ¿Qué haces en tus tiempos libres? Estás lejos de la familia, pero has creado tu familia también ahí con tus compañeros. ¿Cómo es tu vida allí? Antes era diferente cuando no había coronavirus. Entrenábamos normal. Antes yo entrenaba. Entrenábamos en la mañana, al mediodía, a la una, de 2 a 2, de 12 a 2, cuando no había coronavirus. Y después en la noche, de 9 a 11. Y me quedaba a descansar y cosas así, hacía mucho gym, yo hacía gym aparte. Pero bueno, me centraba solo en entrenamiento, pero ahora, como el tema del coronavirus, nada más tengo un solo horario para entrenar, a la noche. Y yo aproveché, ¿no?, en las vacaciones, me puse a estudiar un poco. Conocí una persona que me ha ayudado muchísimo aquí en Pamplona, Giovanni, que de hecho... Giovanni Leroux. A mí, a Rafe, y ya hemos hecho una amistad. Y me estoy superando ahora mismo. Estoy trabajando en una inmobiliaria, aprendiendo de media jornada y un mundo que me encanta. Pero cuéntanos bien de eso. Además, Kiara. Y tenemos otro dato, porque ya hemos visto fotos y todo, modelando. Ah, lo de modelaje, sí. No, lo de modelaje me salió desde el año pasado. Que me empezaron a decir, ¿no?, que ¿por qué tú no te metas a modelar? ¿Por qué no te metas a modelar? Yo en Cuba había hecho modelaje y eso, pero yo dije, bueno, ¿por qué no probarlo aquí? Me hice una ficha, contacté a una agencia en Barcelona y recuerdo que fue el último partido del año pasado, en diciembre. Fui a la agencia que me dijeron, no, vamos a hacer una foto, un book de fotos, tal. Y, vamos, se quedaron locos, oh, me gusta, me gusta. Y empezaron a conseguirme trabajo.
Y en la pandemia, no, a ver, yo he tenido que declinar no sé cuántos trabajos, porque yo lo hice en las vacaciones, fue cuando pude modelar realmente los trabajos que me caían porque no tenía entrenamiento. Fueron los que más hice, ¿no? Y después que empezamos a entrenar, no sé, 10 trabajos he tenido que declinar porque no puedo, porque es en Barcelona, o en Portugal me salió, en Sofía, en Bulgaria, pero no he podido ir. Pero bueno, aquí estoy para jugar waterpolo. Y ahora conseguí, ahora tengo una gente aquí en Pamplona para poder modelar aquí. Tienen una cosa a favor los cubanos entonces, porque con esos tamaños, tú eres el menor, te imaginas que los de 2'12", allá, bueno. Te llama la atención, la llama. Además el color, la chispa, el cubano, o sea, hay cosas a favor que te ayudan. Nosotros caemos bastante bien, nosotros aquí caemos súper bien, la verdad. Sí, somos muy queridos aquí en España. A diferencia de otros atletas, ¿no has tenido como el idioma como una barrera? Porque bueno, en España habla... Sí. Castellano, pero ¿cómo es adaptarse a la vida en un lugar diferente? Decías un lugar frío, el deporte, bueno, en el agua, ¿cómo era todo eso para acostumbrarte, no? A ver, a mí la verdad me gusta. Primero él me decía, la ciudad es bonita, pero hace mucho frío. Decía, a ver, a mí no me interesa. El primer día que llegué ya había aquí 2 grados, de Cuba salí como con 31 grados. Aquí que ando de 2 grados y directo a entrenar, porque me fue a buscar a Madrid y vinimos en coche hasta acá, ¿no? Y yo veía que cada vez iba sintiendo más frío, más frío, más frío. De Madrid aquí, brutal el cambio también de temperatura. Y cuando llego, que me bajo del coche y yo diciendo, ¿qué es esto? ¿No? Y dice, te lo dije, que hacía frío. Y fuimos directo al entrenamiento. Casualmente íbamos 9 de la noche empezando el entrenamiento. Y bueno, ya los chicos salieron, me saludaron. Y yo, coño, saliste directo el mismo día, entrenar ahí fuiste. Del aeropuerto, me monté y fue con otro chico, Chucky, del club, que fueron juntos y me buscaron. Y ahí vinimos para acá, que llegamos casualmente a las 9 de la noche, 9 y algo. Estaba empezando a entrenar. Y Manuel me dijo, ¿quieres ir para casa? Y yo, no, vamos a entrenar. Yo loco por llegar y fue como entrar a la piscina así y verlo todo. Guau, me dio una emoción. Y como vinieron para acá, empezaron a saludarme, oye, Giraldo, al fin llegas, porque me moría como un mes. Y estuve, el primer partido no lo pude jugar. Y coño, al fin llegas y tal. Y empezamos ahí, ¿no? Empecé a entrenar el primer día. Muy cubano, tú sabes, el primer día el portero me agarró el primer tiro. Y el otro se lo tiró por arriba de la cabeza. Y todo el mundo diciendo, oye, yo, se ve que eres cubano, no sé qué. Y ahí me di cuenta ya, el primer cambio. Claro. En Cuba, no se lo hubiese esperado. No, y ahí fue como, se quedaron así como diciendo, ya, se ve que eres cubano, ¿eh? Y yo dije, a ver, quizás sería más amable esto, ¿no? Y ahí empezó todo, vamos a ver cómo fluye. Bueno, fluye súper bien, de hecho creamos, ¿no?, un grupo, yo tenía un grupo, pero bueno, me metieron en este grupito y vaya, es brutal. De hecho, quedamos aquí en mi casa para salir, para compartir, porque también está en el centro y me encanta la forma de ser. Son muy directos cuando tienen que ser, te dicen las cosas, no te esconden nada, que me gusta. Hay un aspecto muy, o sea, que casi siempre cuando nos vamos lejos de la familia, como que nos afecta a nuestros resultados, y es eso, precisamente tener al núcleo familiar bastante, o digamos, como lo que es mamá, papá, lo más cercano a uno, tenerlos lejos. ¿Cómo te ha afectado a ti, digamos, sentimentalmente, la distancia con tu familia en Cuba? Un montón. Yo todos los días, te lo digo así de corazón, yo todos los días me desvelo soñando con mi niña. Todos los días. De hecho, me desvelo 5 o 6 de la mañana, entonces no me puedo dormir hasta las 7. Ya eso nada más me afecta a la hora de afrontar el día. Porque después me duermo y cuando me despierto después de las 9 o 8, ya me despierto, nada más puedo dormir poco tiempo. Entonces es como que no logro dormir completo. Ya ahí nada más veo que ya me está afectando. Y lo otro es... Que es algo que, como tú dices, se necesita. Yo nada más estoy enfocando mi vida, porque ahora posiblemente ya venga mi mujer y la niña. Ahora a principio de enero, si Dios quiere. Y ya de nada más imaginármelo, es que es brutal. Tener a mi niña en la grada viéndome jugar, que ahora se puede jugar con gente en la grada, ¡buah! Brutal. Ahora sí, es a los cubanos, ¿verdad? Meter goles. A los cubanos. Y la esposa tuya, Luis B, es una bolista cubana también, claro. Sí, y de hecho, hoy yo estaba hablando con el presidente de Cruella
que van a televisar el partido del club del IFE, porque va a venir a jugar. Van a televisarlo hoy aquí en Navarra y dije, no, sí, coño, voy a verlo, voy a verlo. Que todas están locas porque llega, ¿vale? El equipo del IFE está luchando por subir a División de Honor. Tiene un equipazo, me encanta, el equipo ese me encanta, yo se lo digo al IFE, me encanta, que cuando el IFE llegue, lo que le va a aportar a ese equipo es brutal, por eso también están locos por tenerla aquí, y va a ser una bomba para waterpolo ese femenino aquí en Pamplona, la verdad. Es loco porque no, porque lleguen ya. La verdad, yo te digo, se lo digo así de corazón, la segunda etapa, por lo menos de Giraldo, va a ser otra. Ya, va a ser otra que ya yo me lo metí en la cabeza y lo voy a salir a buscar. Pues muchísimas gracias a ti y bueno, a los amigos que siguen Arriba de la Ola, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, que compartan estos contenidos con sus amigos, sus familiares y que nada, nos vemos la próxima semana. Y que sigan a Girardo Carales y GS3 para el Polo Navarro. Un placer, Girardo. Y hasta la próxima, hermano. Bueno, gracias a ustedes y sigan trabajando tan bien como lo están haciendo. Están trabajando súper lindo. Gracias. Lo agradecemos. Tú sabes que siempre está ahí tu comunicación constante ahí, apoyando. Yo sé que tú apoyas mucho. Y un abrazo. Y nada, ya saben, Arriba de la Ola al aire. Esperen el próximo capítulo que está saliendo, episodio 3 con Girardo Carales. Y nos despedimos. Chao. No hay mucha estilla, pero alcanza. Para la caldosa, pues, si no la cosa no avanza.